puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Tenías frío, verdad? ¡Ya! Por la vereda tropical. Plano, así que pasó, quién sabe. Sí. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Live. A continuación, Noti 9 de la noche. Centro Médico Visualáser, para tus ojos y para tu salud. Agua Cristal, confianza en cada gota. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Formando líderes empresariales con conocimiento y experiencia. Instituto Universitario Esparta. Presentan. 850 pesos pagarán automovilistas por el cambio de placas para 2020. Así lo confirmó la Secretaría de Finanzas. El presupuesto para el próximo año se estima en un monto similar al de 2019, señaló el secretario de Finanzas, Said Arminio Mena Oropesa. No habrá aumento en el cobro de agua para el 2020, aclaró el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz. Si habrá prórroga para la firma de convenio Adiós a tu Deuda con la Comisión Federal de Electricidad, así lo afirmó el secretario de Desarrollo Energético de Tabasco, José Antonio de la Vega Smitia. Ayuntamientos pagarán adeudos a la Comisión Federal de Electricidad con bienes inmuebles, reveló la misma SEDENER. Aún no se ha logrado el 100% del abastecimiento de medicamentos, reconoce la Secretaría de Salud. Calificación reprobatoria dan ciudadanos al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ángel Mario Balcázar Martínez, luego de que este se autocalificó con 10 durante su comparecencia en el Congreso de Tabasco. A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Noti 9 para recibir toda la información. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Está usted viendo Noti 9 a través de la señal de Canal 13, en vivo y en directo desde la capital del estado de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, cubriendo el sureste de nuestro país. Y como siempre, con mucha información de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Soy Miguel Ángel Vargas y a partir de este momento le estaré presentando la información. Quiero recordarles a todos ustedes que hay otras opciones, aparte de la televisión abierta, para que usted pueda pertenecer y ser parte de este espacio informativo a través de diversas redes sociales y otras plataformas. Pero a lo largo de este programa le estaremos dando a conocer cuáles son las direcciones. Así es que, sin más preámbulo, entraremos de lleno con la información que se ha venido generando hasta la noche de este jueves, ya casi inicio de fin de semana. 850 pesos pagarán los automovilistas por el cambio de placas para el año 2020. Váyase preparando. Esto lo confirmó el secretario de Finanzas, Said Mena Oropesa. De esto se trata la siguiente información. El secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco, Said Arminio Mena Oropesa, anunció que de llevarse a cabo el reemplacamiento vehicular, las placas tendrían un costo de 850 pesos. Estamos hablando, pues más o menos el parque vehicular debe andar de lo que pagan oportunamente, serían como 500 mil vehículos. Si todos cumplieran oportunamente, pues más o menos estaríamos hablando de unos 400 millones. Mena Oropesa señaló que el gobierno del estado gastaría 80 millones de pesos en la compra de las placas. El funcionario estatal precisó que el canje de placas generaría una recaudación de 400 millones de pesos, de cumplir con el pago un total de 500 mil de los 620 mil propietarios registrados en la entidad. Iván Hernández, Noti 9. Pues es la cantidad que se va a cobrar, vaya preparándolo. Estamos hablando entonces de 850 pesos, una recaudación de 400 millones de pesos, menos 80 millones, da un total de 320 millones de pesos que será en recaudación. Bueno, ellos mencionan que no es recaudación, que se trata de una estrategia de seguridad. El apoyo por parte de la Federación ha sido determinante en las finanzas del estado, fue lo que reconoció el secretario de Finanzas de Tabasco, Said Arminio Mena Oropesa, durante su comparecencia para la glosa del primer informe de gobierno ante el Congreso local. Reconoció que la mayor parte de los ingresos financieros del gobierno estatal provienen de la transferencia federal. Precisó que
al corte del mes de septiembre, los recursos ministrados por el gobierno, suministrados por el gobierno federal al gobierno del estado de Tabasco, fueron de alrededor de 36,960 millones de pesos. Detalló que dentro de las transferencias destacan las participaciones de los recursos del ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación, que registró cerca de 19.394 millones de pesos con un incremento del 8.4%. No gusto manifestar el apoyo por parte de la Federación apenas una semana después del inicio al frente de la presidencia de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, resultó determinante. Mi mayor reconocimiento al ciudadano gobernador, a don Augusto López Hernández, por haber encargado esta complicada situación, siendo sin duda muestra de su compromiso y amor a Tabasco. El presupuesto para el próximo año se estima en un monto similar del 2019, señaló el secretario de Finanzas, Said Arminio Mena Oropesa. Y es que durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, el titular de Finanzas en Tabasco precisó que al cierre del mes de septiembre, con base en el paquete económico autorizado inicial y las modificaciones efectuadas hasta la fecha, se tiene un presupuesto general de egresos para todo el año que asciende a 53,042,148,238 pesos. En entrevista señaló que aún está estimado el monto que será similar al presupuesto de 2019. En el paquete financiero que ha presentado... y que todavía no ha sido aprobado, son meras estimaciones. Estamos hablando de un presupuesto similar al que ocurrido el año pasado, que es alrededor de 53 mil millones de pesos, tanto de los recursos del ramo 28 como también todos los recursos federales, más o menos. La Secretaría de Cultura de Tabasco, a través de su titular Yolando Zuna Huerta, se presentó a los diputados ante los diputados locales para comparecer sobre la glosa del primer informe de gobierno. Enfatizó que el fomento a la lectura junto a la recuperación y revalorización de las bibliotecas públicas ocupa un lugar central entre las políticas culturales, por lo que se han puesto en marcha diversos programas como Café con Letras y Ventana Abierta a la Palabra. Yolando Zuna Huerta citó otras de las acciones en pro de la cultura como las muestras de cine, de teatro y de danza, encuentros de artes y conciertos, exposiciones de artistas locales y nacionales. El presente. La cultura es una acción que riega con agua fresca y reconfortante a la sociedad. Recoge la memoria colectiva, la ley le da un sentido para el presente y el porvenir. Aspiramos a que, con la participación de todos, este esfuerzo sea fecundo para que la cultura, además de un derecho humano universal, sea la fuerza motriz para la reconciliación y el desarrollo de Tabasco. Hay que recordar que apenas este pasado martes, el titular de seguridad pública, apenas este miércoles, pues fue criticado después de lo que diera a conocer en el Congreso local, que él se daba una calificación de 10 en el tema de seguridad, a pesar de que había solicitado 2 años más para que diera a conocer qué resultados habían en el estado de Tabasco en cuanto a ese tema, que nos mantiene en algunos lugares, en los primeros, por cierto, en las primeras posiciones en el tema de actos ilícitos. Pues calificación reprobatoria dan ciudadanos al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ángel Mario Balcázar Martínez, luego que este se autocalificó con un 10 durante la comparecencia en el Congreso local. Tras comparecer ante los diputados locales con motivo de la glosa del informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco, Ángel Mario Balcázar, se autocalificó con un 10 por el trabajo desempeñado durante su tiempo al frente de esta secretaría. Para mí la calificación es de 10. Sin embargo, los ciudadanos opinaron de forma diferente a sus declaraciones, en donde las calificaciones no llegaron ni a 7. ¿Qué calificación le pone a seguridad pública? Pues cero, ¿qué más es cero? ¿No sabe qué cosa es el cero? Sí, sí. Ah, bueno, entonces, cero,
Porque el secretario ponen puro burro, puro ignorante. ¿Qué calificación le pone a seguridad pública? Ay, no, ni me diga nada. ¿Por qué? ¿Un número del 1 al 10? Pues un 6. ¿Qué calificación le pone a seguridad pública? 6. ¿Falta mucho todavía por hacer? Falta mucho por hacer, independientemente que se ha puesto el equipo de transporte, los rondines que están haciendo en la ciudad de Villahermosa, pues todavía deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ni el 5. ¿No llegan al 5? Ni al 5%. ¿Qué calificación le pone a la Secretaría de Seguridad Pública? Pues la verdad que está como entre 6 y 7, porque no hay de otra. Yo no sé cuál es la inteligencia que utilizan los altos mandos, que por las comunidades y colonias no se ve, pues no se refleja la inteligencia que están utilizando en contra del, pues, de los maleantes, pues de la inseguridad, de los que se dedican a lastimar a los que trabajan. ¿Qué calificación le pone a seguridad pública? La verdad, pues está muy, muy dura la situación y del 1 al 10, un 5, póngale. Señalaron que la autocalificación de 10 dista mucho de la realidad. Esto debido a que no se siente el trabajo de seguridad pública, por lo que algunos indicaron que es necesario comprometerse más y actuar con mayor inteligencia. El secretario dice que él tiene 10 porque hay buenas... ¡Bien! Bien que se lo ponga a él, pero no aquí, la sociedad tabasqueña no quiere, hay mucha inseguridad aquí. El secretario de Seguridad dijo que él tiene un 10, ¿cómo ve usted esta declaración? No hay nada bueno. ¿Qué le falta a seguridad pública? Muchas cosas, hay cosas que, ¿cómo decirle? No nos atienden, las personas son muy negligentes, no quieren, ¿cómo decirles que? Les habla uno como que si no estuvieran ahí. Aparte hay mucha inseguridad todavía. Ignoran a uno. Aparte de la seguridad, ¿cómo? No, ese está, pero de por vida ya. También ya ven Gaviota Azul cómo está. El secretario dijo que él tiene un 10 por su labor en esta secretaría. ¿Usted qué opina de esta declaración? La verdad que estamos pésimos. Cada día está peor la delincuencia aquí. La verdad, los niños, los adultos, todo mundo corremos mucho peligro. Y la verdad que pues los más exponentes ahorita son los niños. Están atacando más a los niños de 2 años en adelante. Desgraciadamente no vemos resultados, la verdad. ¿Qué falta? Pues yo creo que más compromiso y que la delincuencia está rebasando mucho ya la autoridad, ya no hay límites para ello. Y la verdad, pues yo de mi parte siento, salgo a la calle y tengo temor que me hable cualquiera y estamos muy, pero no tiene ninguna calificación, la verdad, para mí no hay calificación. El secretario dijo en su comparecencia que tiene un 10 en su calificación. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, pero es que ellos lo dicen así para... sobre de ellos, pues. Pero es muy aparte de la calificación que él pone a la calificación que ponen los ciudadanos. No es lo que él dice. Claro, él para alzarse el cuello, claro que sí, pero acá es otra historia. Lo que falta es, la verdad, que una inteligencia, pero la inteligencia también lo tienen mucha gente de las comunidades, de las colonias, que saben cómo actuar, pero realmente ellos no tienen el poder, a como lo tienen los altos mandos, que dicen que ellos tienen la inteligencia, pero no saben qué inteligencia o qué clase de asesores tienen. Sí les falta mucha asesoría, que realmente conozcan cómo se manejan los delincuentes. El secretario dice que él tiene 10, que ha hecho bien su trabajo. ¿Usted qué opina? La verdad está por dudarlo, porque como en el lugar donde vivo, la delincuencia es lo que sobreabunda. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Más seguridad. Y que los policías no se vendan, no sean corruptos. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti 9. Pues es lo que opinó parte de los ciudadanos. ¿Usted qué ha opinado acerca del tema? También lo hemos dado a conocer de manera pública desde que se escucharon estas declaraciones. Y de verdad que muchos de nosotros como ciudadanos nos quedamos también con la cara de ¿qué? ¿Qué dijo? 10, y todavía lo peor de todo es la risa y los aplausos de mucha gente que estaba al interior del Congreso. Qué bueno de verdad que todas aquellas personas quienes aplaudieron esta situación tengan seguridad y esperemos, le deseamos muchas bendiciones para que nunca vivan una situación de inseguridad. Es horrible toda esa situación. Vamos a la pausa y volvemos con más. Thank you.
Centro Médico Visolaser, unidos por tu salud. Soy su amigo el doctor José Miguel Portilla Mánica. Más de 30 años de experiencia en oftalmología. Segunda generación de médicos. Actualmente ya contamos con la tercera generación de médicos especialistas en oftalmología. Centro Médico Visolaser, para tus ojos y para tu salud. En Centro estamos trabajando para ti. Con la participación entusiasta de habitantes de Villa Tamulté de las Sabanas y a través del programa Sembrando Comida en tu Colonia, llevamos a cabo la siembra de más de 500 árboles frutales de 22 especies. Así se avanza para cumplir la meta de plantar 12.000 árboles en todo el municipio antes de concluir el año. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Este fin de semana, el Instituto Universitario Esparta se une a los grandes descuentos. Inscripciones completamente gratis y su mensualidad congelada de 1.500. Toda la carrera, aulas climatizadas, amplias instalaciones, maestros calificados con amplia experiencia laboral. Visítanos en calle Juan Escutia 104, Colonia Lindavista. Instituto Universitario Esparta, formando líderes empresariales con conocimiento y experiencia. En Plaza de la Tecnología hay una sorprendente variedad de marcas de telefonía y los más impresionantes protectores para tu celular, justo como los quieres. Y no lo olviden, todos los accesorios a precios increíbles. Plaza de la Tecnología lo tiene. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. En las áreas naturales protegidas se encuentran dos de las principales riquezas del país: nuestros recursos naturales y nuestras comunidades. Juntas producen, crean y transforman el presente y el futuro de México. Participa y contribuye en la conservación de la biodiversidad. Áreas naturales protegidas. Vivir para conservar. Conservar para vivir. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. Gobierno de México. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Estás viendo Noti 9 de la noche. Héctor Amparán ya está con nosotros, de representante de Audiotech, y vamos a platicar acerca de todos los beneficios que puede traernos pues utilizar un aparato, pero sobre todo, Héctor, explicarle a nuestro teleauditorio qué es Audiotech. Claro que sí, mi querido Miguel. Antes que todo, pues un gusto saludarles. Y Audiotech, pues una empresa ya con más de 40 años de experiencia, líder en soluciones auditivas, con más de 40 años de experiencia brindando estas soluciones para las personas con problemas auditivos, que no escuchan bien, que puede estar una persona con problemas auditivos más cerca de nosotros de lo que podemos llegar a creer, ya que en nuestro país existen más de 12 millones de mexicanos con algún problema auditivo. De cada 10 personas que tienen un problema auditivo, 7 no lo saben, y es porque resulta muy fácil acostumbrarnos a no escuchar bien. Y realmente, pues perder la audición no duele absolutamente nada. Y nosotros encontramos algunos métodos o formas para no aislarnos, para no dejar de escuchar. Nos resulta sencillo el subir más el volumen de la televisión o de la radio, el pedir que nos hablen más fuerte, que nos repitan las palabras. Es muy fácil darnos cuenta que no escuchamos bien, y es muy fácil también acostumbrarnos y vivir con un problema auditivo, sin duda. Si dejamos pasar más tiempo, pues el problema auditivo sigue avanzando al grado que podemos llegar a perder la audición en uno o en ambos oídos, lo cual ya nos aislaría por completo de nuestros entornos en general. Ahora, esto es muy importante mencionarlo. Estamos hablando que son aparatos especializados y que son diseños inclusive que pueden estar acorde a la necesidad de la persona que lo requiere. Completamente. Antes que todo, pues son aparatos auditivos bastante pequeños, cómodos, discretos, hechos a la medida, y como bien mencionas, pues todos se programan por computadora. Muy importante primero realizarnos un estudio llamado audiometría.
Un examen auditivo nos va a ayudar a saber con exactitud cómo estamos escuchando. Una vez que ya nos realizamos este estudio, pues este estudio nos arroja una gráfica en decibeles de cómo estamos escuchando, en qué niveles, cuáles son los que requerimos, los que escuchamos más, menos, del oído derecho, del oído izquierdo. Con base a esta audiometría, que es una gráfica, vamos a poder programar posteriormente, si es que tenemos un problema auditivo, un aparato auditivo óptimo para no escuchar ni más ni menos, sino únicamente lo necesario. Y todo este mes en Audiotech, pues tenemos hasta 24 meses para financiar un auxiliar auditivo con pagos muy chiquitos, hasta de 24 meses, desde 399 pesos al mes. Y de entrada, hoy tenemos 10 cortesías de examen auditivo sin costo y sin compromiso, llamando al teléfono LADA sin costo desde su celular o desde su número de casa, 800-060-8888. Marque en este momento y programe su audiometría. Usted elige la fecha y la hora. Dura 15 minutos el examen auditivo, no duele absolutamente nada, es sin ningún compromiso. Si ya identificó algún ser querido que no escucha bien, que requiere que le hablen más fuerte o que ya de plano le hablen de cierto oído porque del otro oído ya no alcanza a escuchar o ya no entiende o confunde las palabras, es momento de despejar dudas realizándose un examen auditivo que en Audiotech es gratis y sin ningún compromiso. Despeja dudas y ahí mismo se prueba un aparato auditivo ya programado a su nivel de pérdida de audición para que usted mismo y su ser querido se convenza de que realmente es algo que, más que ayudarle a escuchar bien, le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Todo esto sin ningún compromiso, que de por sí en Audiotech tenemos la mejor tecnología al mejor precio garantizado a nivel nacional. Desde luego, 10 personas gratis el examen auditivo de entrada para que despejen dudas, porque en Audiotech sabemos que escuchar no es un lujo, es una necesidad, y hasta 24 meses con crédito Audiotech para financiar su auxiliar auditivo todo este mes. Recuerden que está apareciendo en este momento en pantalla para que ustedes también se informen un poco más acerca de lo que son las oportunidades de financiamiento que están ofreciendo Audiotech. Hay que preguntar, anteriormente no se realizaba, Héctor, esto es una realidad, pero ahora se ofrece esta oportunidad para que usted pueda adquirir y resolver ese problema. Si usted tiene a alguien en casa, su abuelito, su abuelita, su tío, su tía, tu hermano, tu mamá, tu papá que presente este problema, es la oportunidad que podemos aprovechar en este momento, acercarse Audiotech. No va a durar más de 15 minutos la audiometría. Completamente, muy rápido, sin ningún compromiso, y así como usamos lentes cuando no vemos bien, es 100% recomendable y es una realidad que es una solución mundial el usar aparatos auditivos, y en Audiotech tenemos la mejor tecnología al mejor precio garantizado, porque escuchar no es un lujo, es verdaderamente una necesidad. El oído nos conecta con el mundo que nos rodea, no se aísle más, realmente ponga un poco de atención en su salud auditiva y créamelo que Audiotech es la mejor solución al mejor precio garantizado. Héctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo y hacer que sea Audiotech. Muchas gracias. Un placer. ¿Tienes problemas con tu celular? Vea la siguiente información. En Plaza de la Tecnología está todo lo que buscas. Reparación confiable y segura. Si tu celular falla, rescata tus equipos y dale nueva vida. Reparaciones garantizadas. No acumules aparatos llenos de polvo. Repáralos y rescátalos del olvido. Busca el logo del robot con los reparadores certificados. Puedes realizar tus compras en la tienda en línea, plazadelatecnología.com. Realiza tus compras en la comodidad de tu hogar o donde te encuentres, con opciones de pago de tarjeta hasta depósitos en Oxxo. Consulta nuestras redes sociales y entérate de promociones, descuentos y otras actividades. Acumula puntos en tu tarjeta de cliente distinguido y canjéalos por fabulosos premios. Pantallas de 44 pulgadas, tablets o audífonos. Para informes, acude a la administración. Juárez Centro, Plaza de la Tecnología. Siempre encuentras y ahorras. Adquiere ya tu garrafón, ¿sí? Tu porta garrafón de agua purificada cristal a solo 150 pesos en tu camión repartidor. Agua purificada cristal, confianza en cada gota. Promoción válida hasta agotar existencias. Como todos los jueves, le presento la siguiente recomendación del doctor Joaquín Rodríguez Hidalgo del Centro de Diagnóstico Cardiológico. Quiero platicarles de un tema muy importante como es la estenosis aórtica. Esto es un estrechamiento de la válvula aórtica y esta puede ser de tres tipos. Y se pueden dar recomendaciones
al paciente para evitar una endocarditis bacteriana que podría poner en peligro su vida mucho antes de que la válvula se estreche. Y en los pacientes con estenosis degenerativa se puede llevar un control con estudios de ecocardiograma para poder programar en tiempo y forma su reemplazo valvular, ya sea por cirugía o por una técnica nueva que no requiere de cirugía, que se coloca una prótesis biológica en la aorta a través de un catéter que se pasa por la arteria femoral. Y estos pacientes tienen en general excelentes resultados con ambos procedimientos, quedando con una muy buena calidad de vida y viviendo muchos años más y falleciendo finalmente por otras causas no cardiológicas en muchos casos. Muchas gracias. El presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, reveló que a diferencia del año pasado, este 2019 no habrá Villa Navidad durante el mes de diciembre. En el caso de la instalación de los nacimientos y actividades culturales, también se están organizando con el gobierno del estado, precisó el alcalde Evaristo Hernández Cruz. Finalmente, el alcalde de Centro afirmó que en su momento se dará a conocer el calendario de actividades a desarrollar con motivo de la temporada decembrina para el municipio de Centro. Hay una serie de actividades culturales, sobre todo, que vamos a tener en una buena parte de la ciudad. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Cultura por instrucciones del gobernador. La calle Hermanos Bastar Sosaya, en sus cruces con Constitución y José María Pino Suárez, podrían quedar sin semáforos debido a que las calles y banquetas alrededor del Mercado Nuevo ya están terminadas y quedaron adaptadas con sistema braille para personas débiles visuales o ciegas. Así lo precisó la Cornelio Landero, quien es la titular de la Secretaría de Movilidad en el estado de Tabasco. Explicó que debido a que el cableado eléctrico quedó subterráneo alrededor de este centro de abasto, instalar semáforos implicaría romper las banquetas, por lo que los automovilistas tendrían que aprender a transitar en estas zonas sin semáforos y de manera civilizada. Detalló que las paradas del transporte público estarán en las avenidas José María Pino Suárez y Ruiz Cortines, mientras que la calle Amado Nervo quedó cerrada a la circulación de vehículos y será netamente peatonal. Agregó que ya se llegó a un acuerdo con los comerciantes aledaños al Mercado Nuevo para que los horarios de carga y descarga sean todos los días por las noches y en las primeras horas de la mañana cuando haya poca circulación. Público, de la peatonal, del lado de Ruiz Cortines, está una bahía para taxis y es un trabajo que los transportistas nos acompañaron y ellos están echando a andar. Tampoco. Antes, tampoco. Entonces, pues todavía están ahí un poco acomodándose, ¿verdad? Porque las bahías no quedaron tan grandes y un semáforo que no ha funcionado. Pero bueno, es que sí, no ha funcionado bien porque, como ustedes saben, ya ahorita la energía eléctrica quedó subterránea, ya no hay cables y entonces están haciendo las adecuaciones. Esto para los semáforos en dos esquinas, ¿no? Exactamente, pero como no podemos ahora romper, cualquiera no puede romper la banqueta porque, como vieron, también quedó ya adecuada, ¿no? Quedó adecuada también con sistema braille para que las personas con discapacidad visual puedan caminar, como vieron ustedes. Entonces tiene que hacerlo el mismo que construyó la banqueta, tiene que ayudarnos a trabajar. En el Centro Médico Visual Láser usted encontrará al doctor Domingo de la Cruz Cárdenas, quien es cirujano urólogo y trasplante. Problemas de la próstata, cáncer de vías urinarias, piedras o hitos en las vías urinarias, infertilidad masculina, disfunción eréctil y trasplante renal, profesionalismo y trato humano de calidad. Visítelo en Quintín Arauz, número 218, Colonia Primero de Mayo, o agende su cita al 9933-150073 o 9933-150077. Recuerde, agende su cita a estos números telefónicos para que usted sea parte de estas posibilidades. Recuerde, haga su cita a los números que dé a conocer. Centro Médico Visual Láser, unidos por tu salud. Vamos ahora rápidamente con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp y dicen por acá lo siguiente.
Miguel Ángel, soy Antonio Ramírez de Macuspana. Lo que actualmente se está viviendo en Tabasco y aquí en Macuspana es una inseguridad tan grande, con tantos muertos, robos, asaltos, y las autoridades definitivamente no existen. Están quedando a deber los de este gobierno y será muy difícil que los de Morena refrenden para las próximas elecciones, y ojalá que la gente no vea colores, sino la verdad de los perfiles de todos los gobernantes que realmente puedan dar resultados. Este gobierno estatal está haciendo quedar mal al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y más a su propio gobierno. No se ven avances, tampoco en el municipio, sino todo es al contrario. Hay que ser realistas. Soy Armando Custodio Morales, gracias por tu programa, muy interesante con respecto a la encuesta de la seguridad. Mi humilde opinión es que son unos cínicos al decir que tienen un 10 de calificación. A ellos, como no los asaltan porque traen policías y pues toda la seguridad para ellos, pues ¿quién? Pero para nosotros, la inseguridad, está todo lo que da. Saludos. Miguel Ángel, disculpe, fue una burla para el pueblo de Tabasco lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, ni él mismo se lo creyó. Y todavía tiene el cinismo de reírse, peor que el otro que estuvo. Soy Roberto Jiménez de Gaviotas Norte, saludos a todo su equipo y que Dios los bendiga y los proteja. Muchas gracias, igualmente bendiciones. Mi nombre es José Leoncio Pedraza y muchas felicidades por su programa, es mi canal favorito, soy del poblado Guatacalca y mi calificación para seguridad es 0, para los municipales igual, ya que no sirven para nada. Pues muchas gracias por su opinión. Señor Vargas, el secretario de Seguridad Pública es un payaso, parece chamaquito, no se vale. ¿Quién le dijo a este señor que podía con ese paquete? Que se vaya a su notaría, es lo que nos dicen por acá. Y bueno, pues otros comentarios por ahí que no se pueden dar tanto la lectura. Dice por acá, el convenio para hacer el nuevo contrato de luz termina el 28 de este mes. No sabría si de casualidad va a haber algún tipo de extensión a más días para poder llevarlo a cabo. Soy Fernando Márquez. Precisamente, Fernando, en un momento más le informamos sobre ello. No se preocupe. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más. Este auxiliar diagnóstico nos ayuda para determinar el estado de daño de la retina y determinar cuáles son los mejores tratamientos para llevar a cabo. Además, nos ayuda también con el seguimiento. Otras enfermedades de importancia son las alteraciones de la interfase vitreomacular, como el agujero macular, la membrana epirretiniana. Este equipo realmente es lo último en tecnología. Plaza de la Mujer te regala un cambio de look. Cuéntanos por qué te gustaría llevártelo y la historia más original gana. Además, participa en los talleres y dinámicas. Habrá grandes sorpresas. Madero 407 Centro. Consulta las bases en plazadelamujer.com.mx. En el gobierno es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley, se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. ¡Ya vienen los Reyes Magos! Desfile 2020 en Villahermosa. Solo quien sueña, aprende a volar. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para... Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú? ¿Qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz.
En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. No habrá aumento en el cobro del agua para el 2020, aclaró el presidente municipal de Centro Evaristo Hernández Cruz. Y es que el presidente hizo hincapié en este tema. El presidente municipal de Centro Evaristo Hernández Cruz anunció que para la propuesta de ley de ingresos 2020 del ayuntamiento no se contempla el aumento del costo en el servicio de agua potable. No, nosotros no estamos contemplando ahorita el agua potable. Sin que le aumentemos al agua, aumentándole muy poco, da y sobra para que paguemos lo que estamos proponiendo que se pueda hacer un empréstito. Da y sobra. Por lo pronto no va contemplado dentro de la ley de ingresos. No está contemplado. Eso, o sea, no le puedes cobrar a toda la gente algo que no le estás dando. Tú no puedes incrementar el agua, lo voy a decir con mucho respeto, con la cochinada de agua que estamos dando. El agua la estamos surtiendo, la estamos jalando del río Grijalva, que es un agua que viene muy sucia. Casi exprimimos, he dicho yo, el lodo para sacarle el agua que baja de Guatemala, que baja de Chiapas, y luego que la exprimimos la metemos a la planta vieja esta que tenemos, luego la pasamos por toda la tubería contaminada que tenemos y bueno, el agua no sale con la calidad que quisiéramos que saliera. El alcalde de Centro precisó que el costo por metro cúbico de agua es de 87 centavos, mientras que el costo de producción por metro cúbico de agua se mantiene en 14 pesos. Al ayuntamiento le cuesta 14 pesos producir un metro cúbico de agua y el ciudadano paga solo 87 centavos. Por eso es que está todo hecho a pedazos la línea, porque ya es incapaz el sistema de agua, la verdad, para poder sostener el agua, el asunto del drenaje y el asunto del drenaje pluvial. Todas las plantas de aguas residuales están prácticamente fuera de servicio, porque no tenemos el dinero para repararlas. Hernández Cruz señaló que se habló de un posible aumento en el costo del agua con el fin no solo de reconstruir el sistema hidráulico de la demarcación, también para el cuidado del agua. Es importante también que se aumente el agua para que aprendamos a cuidar el agua. La estamos desperdiciando y ya tenemos graves problemas en muchas partes. Iván Hernández, Noti9. El presidente municipal de Centro Evaristo Hernández Cruz señaló que los hundimientos que se han generado en la ciudad de Villahermosa se deben a que la tubería ha concluido con su tiempo de vida. Y es que por ello el Ayuntamiento de Centro solicitará un empréstito, anunció el presidente municipal Evaristo Hernández Cruz. El alcalde de Centro precisó que se requiere un empréstito de 12 a 16 millones de pesos para reconstruir el sistema de agua potable, incluyendo la tubería de agua potable, la tubería de drenaje sanitario y la tubería de drenaje pluvial, además de guarniciones y banquetas. Evaristo Hernández Cruz dijo que el proyecto que se realizó alrededor del mercado José María Pino Suárez se aplicarían en el Centro Histórico y la ciudad de Villahermosa. Ahorita hay uno aquí en Zaragoza, échense una vuelta y platiquen con la gente que está ahí, que es gente que tiene muchos años. Tenemos otro en la colonia Electricista, y así tenemos por todas partes. Mira, cuando se abre, o sea, cuando hay un hundimiento, nos da miedo destaparlo, no sabemos qué vamos a encontrar. Y cuando tú destapas, le entra el aire a la tubería, se hace polvo. Así está la tubería, ya no tiene vida, ya no le, o sea, pregunta que si cuánto tiempo le queda de vida a las tuberías, ya no tienen vida, ya están muertas. Es lo que hicimos alrededor del mercado Pino Suárez, es exactamente lo que nosotros proponemos para el Centro Histórico y para todo Villahermosa. A continuación le presento el pronóstico del clima para este viernes en el territorio tabasqueño y parte del sureste mexicano. Altas presiones dominarán en el Golfo de México, al mismo tiempo que mantendrán tiempo mayormente estable.
es decir, cielo mayormente despejado con baja posibilidad de lluvias durante el día. No obstante, los efectos del calentamiento diurno podrían combinarse con el aporte de humedad generado por bajas presiones en el Pacífico, además de la onda tropical número 54 que se ubicará en Guerrero, para generar intervalos de chubascos con tormentas fuertes, especialmente en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La Federación emitió la declaratoria de emergencia federal para 9 municipios de la entidad debido a las afectaciones que se registraron por las últimas lluvias. Las instituciones son institución de a conocer a través de un comunicado que la medida se aplicó para el municipio de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Nacajuca, Paraíso y Teapa, ya que durante las últimas semanas presentaron encharcamientos y crecidas en las principales mantos lagunares, ríos que abastecen a las demarcaciones. Cabe destacar que Paraíso fue uno de los lugares con más daños ocasionados por las precipitaciones del Frente Frío número 12, ya que en algunas zonas se identificaron torrenciales de hasta 75 milímetros, lo cual generó que casas y escuelas se anegaran. Es necesario recordar que el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco evaluó la medida en base a las afectaciones reportadas oficialmente por las autoridades y municipios. La Secretaría de Salud, a través de su titular Silvia Guillermina Roldán Fernández, reconoció que aún no se ha logrado el 100% del abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud en el estado de Tabasco. El abastecimiento de medicamentos se mantiene en un 80%, reconoció la Secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Roldán Fernández. Mire, los hospitales actualmente tienen entre el 70 y el 80% de cobertura. En ese 20%, pues seguramente los diputados, generalmente toda la vida ha sido así, tienen demanda que los pacientes quieren que les cubran todos los medicamentos, ¿no? Que no tenemos. Roldán Fernández precisó que en el caso del abastecimiento de medicamentos en los centros de salud es del 75%. Aseguró que los rezagos en la compra consolidada nacional no han permitido la cobertura total de las claves. Fíjese que ahorita no, yo ayer anduve en centros de salud en Jalpa de Méndez y tenemos el 75% de abasto. No tenemos el 100, pues, porque entramos en una compra consolidada nacional que se ha ido retrasando y retrasando. Pero hay 75% de medicamentos, hemos cubierto todo lo de diabetes, todo lo de hipertensión, lo más importante. Estamos recibiendo, pero estamos recibiendo por partes. Estábamos esperando para junio, ¿no? Entonces se fue retrasando y estamos esperando. La Secretaria de Salud de Tabasco reconoció que también se mantienen los problemas en el abastecimiento de material de curación. Por ejemplo, hace como 5 días teníamos un problema de material de curación, es importante, ¿no? Que estábamos, que se tuvo que comprar en el estado. Nosotros tenemos 135 claves, 133 claves para las unidades de primer nivel y 200 y tantas para las unidades de segundo nivel. Iván Hernández, Noti9. Invitan a unirse al movimiento altruista El Sueño de Santa y los Reyes Magos para llevar alegría a los niños tabasqueños. De esto se trata lo siguiente. Malecón, Avenida Méndez, Mario Brown, hasta el malecón de la Ciudad Deportiva, serán las calles y avenidas que presencien un desfile este próximo 22 de diciembre para llevar a los niños alegría con El Sueño de Santa y los Reyes Magos. Armando Castillo León, mejor conocido como el Santa Taxista, manifestó que este movimiento altruista que comenzó hace 7 años busca recaudar juguetes para que 1,000 niños de comunidades marginadas puedan disfrutar de estas festividades. Quiero decirles e informarles hoy a los medios de comunicación que para celebrar estos 7 años del Sueño de Santa y los Reyes Magos, estamos trabajando para llevar a cabo un desfile el día 22 de diciembre que va a iniciar desde Malecón y Méndez por toda la avenida hasta llegar a Mario Brón y tomar hacia donde está el velódromo de la Deportiva. Ese es parte del sueño que tenemos para este año. Por lo que el día 22 de diciembre se espera que 500 niños puedan disfrutar de un show preparado para ellos en el Palacio de los Deportes, donde además se les regalará juguetes a cada uno de ellos. Ponerlos en el Palacio de los Deportes, donde se les va a brindar una función de lucha libre ese mismo día, y ahí
se les hará entrega de un juguete a cada uno de esos 500 niños. Esa es una parte con la cual vamos a celebrar el séptimo año del sueño de Santa y los Reyes Magos. Asimismo, el día 6 de enero, el movimiento El Sueño de Santa y los Reyes Magos buscará entregar otros 500 juguetes a niños en diferentes municipios, dejando así la invitación abierta a todas aquellas personas y empresas que quieran participar en estos eventos o con la donación de juguetes en los centros de acopio de Acuarama y Planeta Talent Kids. La otra parte viene hasta el 6 de enero del 2020, en donde vamos a elegir, tenemos dos municipios por ahí. Parece ser que puede ser Macuspana o puede ser una parte de Comalcalco, Tabasco. Esos dos municipios, entre esos dos municipios está la entrega de juguetes el día 6 de enero para igual número de niños, porque primeramente Dios así va a ser. Tabasco, su sociedad siempre ha respondido para estas nobles causas. Esa es parte de esto. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti 9. En Torre Médica Catedral te dan más que salud. Lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida, Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mina y Avenida 27 de Febrero. Encontrarás el lente más grande de Villahermosa. Examen de la vista gratis. Vaya y conózcalos. Usted decide cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente. Vamos con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Gracias a todas aquellas personas quien se han comunicado con nosotros. Dicen por acá lo siguiente: Miguel Ángel, soy Antonio Hernández Valencia, para hacerle una cordial invitación para que participen este sábado 23 de noviembre en un evento cultural, Noche de Elección de la Flor de María, donde participarán señoritas de diferentes comunidades. El lugar será el Domo de la Ranchería Tocual de Villa Tamulté de las Sabanas, centro, horario 7 de la noche. Les envío muchas bendiciones a usted, Miguel Ángel, y al programa. Muchas gracias igualmente a nombre de todos mis compañeros. Soy Martínez Asensio, reporto que en la colonia Punta Brava no tenemos agua en este servicio. Desde la mañana de este jueves hacemos un llamado al sistema de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Centro. Hola, soy Genaro López Silva. Mi pregunta es que si los que tienen adeudos van a pagar lo mismo, 850 pesos. Bueno, yo quiero, a ver, hay que ser muy sinceros. No creo que le vayan a condonar los adeudos, ¿verdad? Esos los van a cobrar. Si están cobrando el reemplacamiento, pues obviamente van a cobrar todo lo que se pueda. Así es que sí, seguramente lo deben de cobrar, al menos que salga algún funcionario y diga todo lo contrario. Pero creo que son de esas cosas como que son muy complicadas. Dice por acá, Miguelito, por favor, haga este llamado. Urge que se presenten los familiares del señor Benito Jiménez González de Tabasco, porque está grave en la clínica 36 del Seguro Social en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya avisamos por Facebook, ahí está la foto del señor Benito, por favor, si lo pueden pasar varias veces. Mi nombre es María de los Ángeles Pérez, de Pueblo Nuevo, Centro, Tabasco. Pues ahí está el llamado a los familiares de don Benito. Hola, Miguel Ángel, te escribo desde Puebla, me llamo Alejandro Castañeda Romero. Mira, esta persona de seguridad, dice otra palabra desde luego, no sabe nada de seguridad. ¿Cómo es que quiere 2 años para dar resultados? No es nada pensativo, es una reverenda, bueno, la palabra, con mucho respeto, sí lo puedo decir, es estupidez, sí, ¿verdad? Digo, pues, no, dice, es una estupidez esa contestación. Hasta los vigilantes de seguridad privada reportan mejor que este, bueno, esa sí ya no la puedo decir. Yo trabajo en seguridad y doy un mejor reporte, de verdad. Y es lo que cuenta, híjole. Pues muchas gracias desde Puebla, muchas gracias por tu punto de opinión desde Puebla, imagínese nada más. Y te agradecemos mucho, un fuerte abrazo hasta Puebla. Mi nombre es Pablo Domínguez Guillermo y le quiero mandar un saludo a mi mamá, la señora María Reina Guillermo, que está viendo Noti 9. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más. Thank you.
Centro Médico Visualáser. Unidos por tu salud. Pregunta por la doctora Adriana Muñiz. Odontología integral, ortodoncia, coronas, blanqueamiento con láser, prótesis, profilaxis, selladores de fosetas y fisuras en niños. Una sonrisa es importante para tu imagen y tu salud. Centro Médico Visualáser, por tu salud. Este fin de semana, el Instituto Universitario Esparta se une a los grandes descuentos. Inscripciones completamente gratis y su mensualidad congelada de 1,500. Toda la carrera, aulas climatizadas, amplias instalaciones, maestros calificados con amplia experiencia laboral. Visítanos en calle Juan Escutia 104, Colonia Lindavista. Instituto Universitario Esparta, formando líderes empresariales con conocimiento y experiencia. En Centro estamos trabajando para ti. Con la participación entusiasta de habitantes de Villa Tamulté de las Sabanas y a través del programa Sembrando Comida en tu Colonia, llevamos a cabo la siembra de más de 500 árboles frutales de 22 especies. Así se avanza para cumplir la meta de plantar 12,000 árboles en todo el municipio antes de concluir el año. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Terminar la refinería en 3 años es posible, adaptando diseños heredados del proyecto Bicentenario. Confirma en exclusiva la multinacional Bechtel. Mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a Dos Bocas. Lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Grémol. Invitamos a ver el programa favorito La Voz de la Alianza para Niños, todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por el canal 13. Diviértete con nosotros cantando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerda, 10 de la mañana cada sábado, La Voz de la Alianza para Niños. Estás viendo Noti 9 de la noche. Oiga, rápidamente le tengo información de último momento. Otro ejecutado más en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro. Sicarios en motocicleta ejecutaron a un hombre en la colonia Gaviotas Norte, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es la información que tenemos. Esto ocurrió este jueves por la noche. Pues un dato más para esta lamentable estadística. Ya la zona se encuentra coordinada por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo de peritos, para iniciar con el levantamiento correspondiente de este cuerpo. Un ejecutado más en este jueves por la noche. Híjole, pues yo creo que con esto baja como a 10. Como de 10 a 9.9, 9.8, ¿no? Y eso sin contar los ejecutados de la madrugada de este jueves, porque también hubo ejecutados en la ciudad de Villahermosa, ¿eh? Digo, hablando nada más de Centro, ya hablar de otros municipios, pues imagínense, no sé si la calificación será, a ver, si le juntamos después de que lo declaró, de que se rió y la bola de diputados le aplaudieron y gritaron. A ver, ya debe llevar dos en la jornada de este jueves, lleva 10.8. Y sin contar los robos, ¿eh? Y el robo de cuentaviente, que es otra historia, 10.7. Y eso los que, como medios de comunicación, logramos captar. Porque hay muchos, y dígame usted si estoy mintiendo, ¿no conoce usted algún familiar o amigo que lo hayan asaltado? Y que definitivamente no vaya a colocar algún tipo de denuncia con la, porque ya se tiene la lamentable mentalidad de no denunciar. Sí, eso es lo que pasa. Pero ahí está la información, un ejecutado más.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se reunirá con la familia Levarón en los próximos días. Y es que el presidente de la República, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente indicó que se les escuchará y él los atenderá personalmente para darles a conocer toda la información que se tiene sobre las investigaciones del caso del asesinato de 6 niños y 3 mujeres. Andrés Manuel López Obrador pidió a los Levarón que sería mejor que no se mezclara con el oportunismo la reunión que sostendrán, al referirse que la información que se les dará sea con sigilo y sería viable que solamente asistan familiares y no activistas, fue lo que dio a conocer. Y sí, vamos a entrevistarnos con la familia Levarón. Pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que los vamos a recibir a los de la familia Levarón que están necesitados de información. Tenemos muchas cosas que decirles, se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de 3 mujeres, de 6 niños. Estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación. Entonces, sí, yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos. Lo único que les voy a pedir, y como no tengo nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo único que le vamos a pedir es que vengan los familiares. Ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y de la violencia. Y pues que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información, toda la información, los vamos a escuchar, los vamos a atender como se merecen. La única cosa, pedirles que puedan venir ellos, como vamos a presentarles toda la información que tenemos, que sea en la intimidad. Y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente. De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, también son recibidos. Pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor, el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables. Pero también este jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo por la igualdad de género en el que se garantiza que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuarta Transformación. Durante su conferencia matutina celebró la firma de acuerdo, no por lo que va a hacer, sino para fortalecer lo que ya se está haciendo, pues reiteró que su gobierno trabaja en garantizar la igualdad y que no habrá machismo. Pienso que el mismo movimiento feminista, independiente de lo conceptual, debe siempre tener como guía, como referente, el humanismo. Y no se podría concebir el feminismo sin humanismo. Por eso me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, afirmó. Durante su conferencia de prensa matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la llamada Cuarta Transformación pone al centro de la construcción del país y del desarrollo a quienes han sufrido.
Hoy estamos aquí para abordar un tema prioritario para el futuro de nuestro país, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población en nuestro país y de la población mundial, y por consiguiente, la mitad de su potencial. La igualdad, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. El señor presidente, en cada oportunidad, nos ha señalado que es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política debe ser igualitario, tanto para hombres como para mujeres. Y es por ello que el día de hoy vamos a firmar el acuerdo por la igualdad con la firma del señor presidente, y es muestra del compromiso que tiene este gobierno para garantizar una mejor calidad de vida y dignidad de todas las personas, procurándoles mayor bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo. El doctor José Antonio García Gómez y Oftálmica Láser, como siempre, dispuestos a que usted goce de una perfecta salud visual. Solo por este mes le tienen esta increíble promoción, 12 meses sin intereses pagando con sus tarjetas de crédito en procedimientos quirúrgicos como son catarata, terillor LASIK, corregir miopía, astigmatismo e hipermetropía. No se lo puede perder. Haga sus citas al 9933-1552-51 o visítelos en Avenida 27 de Febrero 1810, Colonia Tasta. Oftálmica Láser, pasión por la perfección visual. Recuerde que a través de Facebook usted puede seguir esta transmisión totalmente vivo. Nos localiza en la plataforma Facebook Live a través de la dirección, usted ya la sabe, Noti9 Tabasco. Ahí estamos compartiendo también parte de la información. Así es que, pues nosotros vamos a ir rápidamente a la pausa comercial, pero no se vaya porque todavía hay más cosas de las cuales tiene que enterarse con nosotros aquí en Noti9. No se vaya, volvemos. Soy Miguel Ángel Vargas. Llevártelo y la historia más original gana. Además, participa en los talleres y dinámicas. Habrá grandes sorpresas. Madero 407 Centro. Consulta las bases en plazadelamujer.com.mx. Pasa, qué bueno que llegaste. Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago. Las familias enteras la han tenido siempre en su vida. Por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. En Plaza de la Tecnología hay una sorprendente variedad de marcas de telefonía y los más impresionantes protectores para tu celular, justo como los quieres. Y no lo olviden, todos los accesorios a precios increíbles. Plaza de la Tecnología lo tiene. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Tenías frío, verdad? ¡Ya! Por la vereda tropical. Plano, así que pasó, quién sabe. Sí. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Live. Su programa Problemas y Soluciones, todos los días a las 7 de la mañana.
por continuar con nosotros en este espacio informativo. Oigan, y vamos a ir el chascarrillo, la chilpayatada, como usted le quiera llamar, de la jornada o de este programa. Una más del diputado de Morena, Charlie Valentino León Flores Vera. Le hicieron una pregunta acerca, después de las declaraciones que dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de Hernán Cortés. Usted lo recordará, polémico, cuando dijo que Hernán Cortés era el primer hombre que había cometido un fraude en México, cuando vino a la conquista y se lo programó alcalde. Así, dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto desató que en España un partido político le contestara al presidente y que, por favor, que le recordara que ese personaje murió hace 400 años y desde hace 200 años México tiene libertad, a como muchos otros países lo han tenido. Pero bueno, sobre este tema, pues vamos a escuchar lo que dijo en esta entrevista el señor diputado de Morena que le acabo de mencionar. Le sugeriría al señor presidente, con todo el debido respeto que se merece, que si realmente nos afecta a todos la osamenta de ese personaje aquí en el país, pues que saquen esa porquería de aquí, que solamente nos da mal aspecto. O sea, y por los españoles, pues que se lleven ese foco de infección aquí, que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país tener eso, que es un ave de mal agüero. Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma. ¿Están dañando, diputado? Pues toda la vida han venido aquí a chuparnos toda la sangre y a llevarse el dinero allá a su país. Dicen que en un momento de la conquista los que vinieron no fueron los españoles de clase, ¿no? Sino fueron... No, vinieron de clase también, vino la alta jerarquía aquí al país, aquí se establecieron a chupar y están tan mal que hasta el día de hoy son uno de los pueblos más jodidos de toda Europa. Entonces, pues yo le sugeriría al presidente que saque esa porquería de aquí, ese puto foco de infección que solamente mal nos pone. Muchísimas Pues quién pone mal a quién pone mal, y creo que aquí no aplica el abrazos no balazos. Es decir, internacionaliza el repudio este señor legislador. Lo que es una realidad y lo que hay que mencionar es que tú puedes realizar opiniones, pero no de esa manera y no referirte así hacia un país, ni hacia una población. Todos los países en el planeta Tierra, en su mayoría, desafortunadamente en algún momento tuvieron conflictos bélicos, en el tiempo de los bárbaros, es una realidad, con ejércitos, obviamente, que peleaban por reinos, pero pues ¿cuántos años han pasado sobre ello? Al menos en ese tipo de conquistas. Muchos de los países europeos también fueron conquistados en su momento. No me quiero imaginar un odio de todos los países de Europa hacia Roma. O no me quiero imaginar el odio de los países asiáticos y algunos africanos hacia, bueno, sobre todo Asia, para los antiguos macedonios, actuales pueblos helénicos pertenecientes a Grecia. Entonces, digo, de manera lamentable, pues se dan estas declaraciones y ahora pues solamente esperar qué es lo que va a pasar más adelante. Lo que es una realidad es que una chilpayatada más, si así lo quiere llamar, si él lo quiere sostener, pues adelante, está en todo su derecho, es diputado, puede hacer lo que quiera, pero así se expresa, desafortunadamente, de otro país. Quizá muchos no compartimos su forma de pensar. Y mire que él es una persona, digo, no sé si sea fifí o no, que conoce el mundo, porque vaya que ha tenido la oportunidad y qué bueno que se la dieron de poder viajar y conocer muchos países y conocer otras culturas, alimentarse de ello. Pero este alimento al parecer ha sido negativo. En fin, vaya, el odio siempre va por delante y nunca conlleva nada bueno al hablar con coraje. Sí habrá prórroga para la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad y permitiría a más ciudadanos se puedan sumar al programa Dios a tu deuda, afirmó el secretario de Desarrollo Energético de Tabasco, José Antonio de la Vega Azmitia.
El titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético de Tabasco, SEDENER, consideró que una segunda prórroga de 6 meses para la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, será tiempo suficiente para que más ciudadanos firmen dicho acuerdo denominado Adiós a tu Deuda. Ha estimado la comisión de alrededor de 500,000 morosos que estuvieron en la resistencia civil. La realidad es que esa cifra puede descender, por los datos que dábamos la vez pasada, alrededor de 400,000. Entonces nosotros esperamos que en la prórroga de 6 meses podamos atender pues, un número muy importante de tabasqueños. Solo se van a beneficiar de la tarifa 1F quienes hagan su nuevo contrato. Iván Hernández. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Bienvenidos a la Torre Médica Catedral, donde le brindamos más que salud. Contamos con especialidades como oftalmología, traumatología y ortopedia, fisioterapia para adultos, fisioterapia para niños y estimulación temprana en bebés de 0 a 2 años, ginecología, nutrición, pediatría, enfermería y además con la cadena de ópticas más importantes de Villahermosa, Visión 2000. Torre Médica Catedral, donde encontrarás lo mejor para tu salud. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Recibe la bendición de Dios a través del programa La Voz de la Alianza Internacional por el canal 13. Todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana, la voz de la Alianza Internacional bendiciendo a la familia. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Programa Problemas y Soluciones. Todos los días a las 7 de la mañana. Estás viendo Noti 9 de la noche. Un total de 570 personas continúan en los refugios temporales del municipio de Comalcalco debido a las inundaciones en más de 50 comunidades rurales. Esto como consecuencia de las lluvias ocasionadas por los frentes fríos 12 y 13, ya que sus viviendas están hasta el momento inundadas. Y es que ante esta información que se dio a conocer desde la Perla de la Chontalpa, la contingencia de este municipio afectó a 13,000 personas, pero la mayoría no quiso salir a los refugios temporales y muchos aún continúan entre el agua en localidades como José María Pino Suárez, tercera sección, Lázaro Cárdenas, primera sección, Patastal, tercera sección, Chico Zapote, Coco y Tal, Sargento López, Guatemalán, León Zárate, Ignacio Zaragoza, sección de León Zárate, entre muchas otras. Hasta el momento es el ayuntamiento que preside la alcaldesa Lorena Méndez Denis,
en la que ha sostenido la alimentación, agua, cobertores y colchonetas en todos los refugios temporales, además de la vigilancia en zonas inundadas y de la atención médica que brinda la jurisdicción sanitaria. El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, que preside el alcalde Jesús Elván García y la empresa Petróleos Mexicanos, dieron el banderazo de inicio a obra de rehabilitación de 1 kilómetro de pavimento asfáltico en el ejido El Novillero de este mismo municipio. Durante el banderazo de arranque acompañaron al presidente municipal otras personalidades, tanto de Petróleos Mexicanos como del municipio. El edil Jesús Elván García agradeció a las autoridades de Petróleos Mexicanos y a los pobladores su asistencia y exhortó a los habitantes a que colaboren con las autoridades de Pemex y la constructora a cargo de la obra para la rehabilitación asfáltica de camino. A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, que encabeza el alcalde Jesús Elván García, en unión con la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, entregaron en la Sala de Cabildo 11 títulos de propiedad en beneficio de habitantes de los poblados Oyataco, Boquiapa y Colonia Magisterial, así como Jardines de la Esperanza ubicadas en la cabecera municipal. Francisco Sánchez Ramos, quien es el coordinador estatal para la regularización de la tenencia de la tierra, agradeció a los presentes la colaboración para lograr los títulos de propiedad. Explicó los esfuerzos y avances que se realizan para la obtención de títulos en los 17 municipios de Tabasco, en donde se prevé cumplir con la meta propuesta, arriba de 7,000 títulos de propiedad. Vamos con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Y dicen por acá lo siguiente: Miguelito, por favor, haga un llamado urgente a los familiares del señor Benito Jiménez González, es de Tabasco y está grave en la clínica 36 del Seguro Social de Coatzacoalcos, Veracruz. Avisan a través de Facebook y está la foto del señor Benito. Por favor, dos veces pasarlo. Mi nombre es María de Los Ángeles Pérez, con mucho gusto ya lo repetimos. Soy Adriana González y quisiera saber por este medio si el gobierno federal ayudará a las personas de 30 y 40 años con el mismo programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Muchas gracias. Híjole, pues muy complicado, ¿verdad? Y también está complicado encontrar empleo, es una realidad. Hola, soy Ángel Fuentes. Hace 2 días en el programa comenté acerca del pago de retroactivo del Colegio de Bachilleres de Tabasco del año en curso. ¿Qué se sabe al respecto de dicho pago? Pues dijo el director del COBATAP que pues eso lo tiene que ver con la autoridad correspondiente, no precisamente con ellos. Fue lo que contestó el director de COBATAP. Señor José Santiago Jiménez de Parrilla, le pido un favor a la ciudadanía si nos pueden apoyar con donadores de sangre para mi hermano Sebastián Santiago, que está internado en el hospital del IMSS. Se lo voy a agradecer mucho, Miguel Ángel. Bendiciones para todos ustedes. Dejo mi número de celular, 99-31-53-10-32. Voy a repetir, 99-31-53-10-32. O con la señora Beatriz al número 99-33-40-67-56. Repito, 99-33-40-67-56. Licenciado Miguel Ángel, soy Joel de la Fuente de Huimanguillo. Te saludo y te informo que anduvo en la avioneta rociando para matar el mosquito, pero creo que no mató nada, porque estamos peor, de verdad. Es que no es mentira. ¿Cómo te explicamos? Pues esperemos que sí resulte, ¿verdad? Y pues que no solamente sea la avioneta, sino también vía terrestre, que es lo que mucha gente está pidiendo. Hola, Miguel Ángel, esa calificación que se pone de seguridad pública es un ridículo lo que dice y lo que hace. Hasta sería se burla del pueblo, ni vergüenza tienen. Soy Isabel Jiménez de Ranchería Buenavista. Por favor, pasar este reporte de parte de la señora Marcela Zavala y familia para localizar al señor David Villarreal Zavala. Si alguien sabe o lo ha visto, que por favor le diga a su familia porque lo andan buscando desde hace varios meses. Miguel Ángel, soy Enrique González Cornelio para reportar en la colonia del Castaño de Macuspana, que en la calle Puscatán los árboles pegan con los cables de alta tensión y se va la luz. Cuando llueve nadie desmorra los árboles y la calle es una terracería, un lodazal. Saludos. Estamos a 200 metros, por favor, llamado al ayuntamiento de Macuspana, porque hay cerca una escuela de niños y llegan bien enlodados aparte.
Un llamado al gobernador de Tabasco para que nos apoye en el cierre del desfogue de las presas de Malpaso y Peñitas. Ya actualmente, a pesar de que no está lloviendo, está inundándose la zona de producción agrícola y ganadera de los pequeños propietarios de la región de Tamulté de las Sabanas. La inundación está acabando con lo poco que tenemos los campesinos. Soy Héctor Pérez Salvador de Tamulté de las Sabanas. Felicidades por su programa. 9931-363972, su número telefónico. Pausa y volvemos. Este auxiliar diagnóstico nos ayuda para determinar el estado de daño de la retina y determinar cuáles son los mejores tratamientos para llevar a cabo. Además, nos ayuda también con el seguimiento. Otras enfermedades de importancia son las alteraciones de la interfase vitreomacular, como el agujero macular, la membrana epirretiniana. Este equipo realmente es lo último en tecnología. En Centro estamos trabajando para ti. Con la participación entusiasta de habitantes de Villa Tamulté de las Sabanas y a través del programa Sembrando Comida en tu Colonia, llevamos a cabo la siembra de más de 500 árboles frutales de 22 especies. Así se avanza para cumplir la meta de plantar 12.000 árboles en todo el municipio antes de concluir el año. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Terminar la refinería en 3 años es posible, adaptando diseños heredados del proyecto Bicentenario. Confirma en exclusiva la multinacional Bechtel. Mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a Dos Bocas. Lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Grémol. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Oiga, rápidamente vamos con más. Dice por acá lo siguiente: en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista hay varios hundimientos y falta cambiar las alcantarillas que ya están podridas por óxidos, y este año el presidente municipal no ha hecho nada en el fraccionamiento. Esperemos nos brinden el apoyo, ya que pagamos impuestos y no se ven resultados del gobierno municipal. Solo se acuerdan cuando quieren el voto y es que llegan. Soy René Vázquez. Hola Miguelito, mando un saludo a Elizabeth Alamilla, mi esposa, Juan Manuel, pues ahí está el saludo. El señor Wilmer Rodríguez, yo no sé por qué el gobernador de Tabasco pone gente de Tabasco que se ríe de la inseguridad, que ponga gente estudiada y capacitada para ese puesto. Muchas gracias, señor Wilber, por su comentario. Quiero mandar un saludo a Elena Sánchez Domínguez, que está recién operada y ya salió del hospital de parte de su nieta Carolina Yadra Torres. Escribo desde Insurgentes de la colonia Roberto Madrazo. Miguel Ángel, qué poca tiene ese señor, el de seguridad pública. Todavía le causa risa ponerse 10. Esto no es para jugar. Quien llega a seguridad pública no puede estar jugando. Y esto lo debería saber ya el gobierno del estado, porque están poniendo mal a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México. Pero aquí en Tabasco, definitivamente creo que las cosas van a tener que ser diferentes para el próximo proceso electoral. Muchas gracias a usted.
Ya se me perdió por acá el señor Roberto. Señor Roberto, muchas gracias. Miguel Ángel, para hacerle llamado al Ayuntamiento del Centro, ya que en Paseo Tabasco, a la altura de Galerías, ya hay un registro rebosado y apesta horriblemente, y los trabajadores que salen son salpicados por los automovilistas, ya que se encuentran frente a la parada. Urge que lo vayan a reparar. Soy la señora Elizabeth May Jiménez, de Tierra Colorada. Eso que dice el secretario de Seguridad, de 10, sí puede ser, pero de inseguridad, 10 en asesinatos y 10 en tristeza de cómo tenemos a Tabasco. Debe ser cómo tienen a Tabasco, debe ser de cómo tienen a Tabasco y cómo se ve la inseguridad y que ha ido incrementándose. ¿A quién quieren engañar? Soy el señor Edel Gordillo. Con respecto a la calificación que se dio el señor Balcázar, no se vale que dice tener 10 ante la inseguridad. Y mira, pues la verdad que apenas hace unos momentos, en este jueves, hubo una balacera en Gaviotas. Soy Julián y saludos desde Monterrey, Nuevo León, y nos enteramos desde Tabasco porque ustedes lo informan. Muchas gracias. Un saludo hasta Monterrey, Nuevo León. Le podría mandar saludos a mi tío Juan y a mi abuela Nelly. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Miguel Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Cancún, Quintana Roo. Soy de Macuspara, Tabasco. Solo se quería saber para cuándo pagan las becas de la prepa. Orlando Mateo López, llamado a Carlos Manuel Merino Campos, delegado especial. Siguen esperando miles de tabasqueños respuesta ante todas estas dudas. Quiero mandar un saludo desde Cárdenas para mi mamá, la señora Marbella Méndez, que está viendo Noti9 en el Santuario de Segunda Sección. Pues un fuerte abrazo para ella. Dice por acá, a ver, mi nombre es Mario Villamil y me gustaría anunciar en este evento que... Ahora este ya le dimos lectura, ¿verdad? Este ya le dimos lectura. Hola, Miguel Ángel, esa calificación que se pone el de seguridad pública es ridículo lo que dice y lo que hace. Hasta se ríe y se burla. Soy Isabel Jiménez, gracias. Gracias a ustedes. Miguel Ángel, felicidades por su programa. Soy José Peralta, de Elegido Lomitas, y es para felicitar a mi hija Cecilia, que este viernes estará cumpliendo años. Muchas gracias y saludos a todo el equipo de trabajo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y también un fuerte abrazo. Saludos a José Ángel desde Oxiacaque, Nacajuca, Tabasco. Veo Noti9 siempre, me llamo Elizabeth. Saludos, Miguel Ángel, gracias. Igualmente saludos a todos ustedes. Buenas tardes, ¿podrían por favor confirmarme si el borrón y cuenta nueva se extendió hasta mayo, como salió publicado en un diario de Tabasco? Por favor, soy José Manuel. Bueno, se confirma que sí habrá una extensión, aunque no han especificado si va a ser hasta mayo. Son 6 meses más, ¿verdad? O sea que sí va a abarcar mayo, porque estamos hablando de diciembre, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, sería hasta junio entonces. Ah, me salté enero, ¿verdad? Sí, no le digo, pues. A ver, entonces va. Es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 6 meses más, ahí está. Dice, buenas tardes, Miguel Ángel, soy Mireya Cornelio y ando localizando a los familiares de mi mamá, doña Gloria Cornelio Uribe, ya que se encuentra hospitalizada. Dejo mi número 914-140-0906 para que se comunique conmigo a la brevedad. Estimado señor Vargas, en la colonia 18 de marzo, calle Revolución y Laguna del Espejo, hay varios cables de Telmex en el piso y es un peligro, ya que se pueden enredar con los vehículos y por allí pasan las patrullas de policías y no son capaces de hacer nada. El señor Aguirre, de Nueva Villahermosa, el Festival del Chocolate es un buen evento, pero también debería haber agentes de tránsito por el puente, ya que se hace un tráfico terrible. Muchas gracias a todas aquellas personas quienes se comunican con nosotros a través de esta vía. Soy Miguel Ángel Vargas, que pase muy buenas noches y recuerde que no le cuenten, usted ya sabe la noticia. Centro Médico Visualáser. Unidos por tu salud. Agua Cristal. Confianza en cada gota. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Formando líderes empresariales con conocimiento y experiencia. Instituto Universitario Esparta. Presentaron. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula.
Lo que le voy a plantear hoy, van a ver ustedes, debe ser muy doloroso para una persona que estuvo muy, muy, muy arriba, en carteleras, con las mega figuras, como les decía, poder plantearle que eso ya no existe más. Es muy difícil cuando... El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, de eso vamos a cerrar hoy. Todo el show. Seguramente genere muchas referencias. A ver, ¿quién va a ser quien va a estrenar? Programa de revista. Novelas. Películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros, con más de 38 años al aire. Hola, los saludos, soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escandón. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos, soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta somos Canal 13. En redes sociales somos Noti9 Tabasco y Revista de Hoy. Síguenos todo el día en la web, en nuestro portal www.canal9tabasco.com. Canal 13, tu canal. A continuación, la saga. Yo me daba, o sea, imagínate. Yo me daba. ¿Te acuerdas? Yo amo, que es un deporte, practíquenlo, conectándose con Adela.